buenas a todos y todas. Aquí estamos delante del observatorio astronómico de Cotobade. Desde aquí, en un día, una noche clara, se puede ver, vamos, hasta la nebulosa de Orión. Como veis, ha salido un día típico gallego con mucho orvallo, mucha niebla, llovizna. Me ha llovido bastante durante el camino. Yo quería daros un consejo, bueno, muchos lo sabrán, ¿no? Pero para climas lluviosos, como por ejemplo el norte de España, Galicia, Cantabria, País Vasco, pues bueno, un chubasquero, buen chubasquero, cortavientos. También yo llevo la bolsa pidura detrás y como no es impermeable del todo la bolsa pidura, pues llevo lo que es una bolsa de plástico, y dentro de la bolsa de plástico llevo una camiseta térmica interior. Y a veces llevo dos según sea la ruta, por si acaso, para no enfriarme y para las paradas, por ejemplo, y luego cuando vuelvo hacia casa cuesta abajo, no enfriarme, pues me pongo una camiseta térmica, el maillot y el chubasquero. Si es invierno, pues un maillot de invierno, que suele ser un poquito repelente al agua, la camiseta térmica y el chubasquero. Pero si es verano, si hace mucho calor, da igual, el chubasquero y ya está, y el maillot. Pero si es un clima así un poco, como lo que digo yo, del norte de España, así lluvioso, un poquito frío y tal, aunque sea verano, sobre todo si vas al monte, pues eso, yo dentro llevo dos camisetas térmicas para cambiarme y para ir luego cuesta abajo, o por si paro en algún sitio, y estar seco. Quizás hasta podría llevar otro maillot para no llegar empapado del todo a casa, y el chubasquero, sobre todo el chubasquero. Una luz trasera roja para que no se vea, porque por ejemplo aquí ya veis que hay bastante niebla, así que una luz roja trasera la tengo guardada, ahora la voy a poner. Un chaleco reflectante también, luz delantera, y nada, y mucho cuidadito. Y luego pues un cubre zapatillas, claro. Los calcetines también llevo, hasta unos calcetines de repuesto en la bolsa de plástico dentro de la bolsa de apidura de bikepacking. La cámara de acción pues tiene su funda, ¿no? Sumergible, la típica carcasa, pero no se la he puesto para que no abulte mucho y para ir limpiando un poquito aquí, bueno, de toquetear. Entonces he tapado un poco con celo las partes que podría entrar agua, que son las partes de los puertos USB y etcétera. Por aquí igual podría entrar agua, pero no creo, por los botones. Podría ser, pero bueno. Esto tiene su plástico y celo para que no me entre por los agujerillos del micrófono y tal. Bueno, otro consejo, cuando hace un tiempo así malo, pues no pararse mucho. Así que voy a seguir camino. Hoy la pena es que las vistas desde aquí arriba son bestiales, pero hoy no se ve nada porque hay una niebla bestial. Así que, bueno, voy a sacar la luz roja de la bolsa pidura. Y la voy a colocar aquí porque me he encontrado algún coche subiendo. La verdad que no sé dónde van los coches por aquí, porque si un coche sube por aquí realmente es para ir a ver las vistas, pero ahí no hay vistas, porque está esto súper cerrado.